Segundo bloque de marketing registrado. Gracias Peugeot, porque aparte nos han invitado y la pasamos bárbaro. Quienes nos quedamos en la ciudad de Buenos Aires, tenemos que encontrar un refugio para poder hacer reuniones, para encontrarnos con amigos. Y el Peugeot Lounge, allí en la calle Honduras, entre Fitzroy y Bonpland, en el barrio de Palermo, créanme, es el lugar ideal. ¿Les parece seguir repasando distintas acciones del verano? ¿Cómo han trabajado las marcas durante el mes de enero para estar cerca de la gente? Mírenlo, disfrútenlo. Se viene en Córdoba un nuevo superclásico de verano, River Boca, Boca River, en el estadio Mario Alberto Kempes. La Copa BBVA Banco Francés, organizada por World Eleven. Y como no puede ser de otra manera, en Marketing Registrado lo empezamos a vivir y a palpitar. Sí, por supuesto. Siempre que un River Boca, un Boca River sucede, se mueve todo el ambiente, no solamente el ambiente futbolístico, el ambiente televisivo, los noticieros, los medios, también las marcas. Y en ese sentido el banco va a ser una interacción con sus clientes, como una especie de premios y competencias dentro de lo que va a ser el estadio, un estadio que nos imaginamos cercano a 60.000 espectadores el próximo 25 de enero. Eso es algo que estamos trabajando fuerte. Y para colmo, o mejor dicho, como una bendición, el 2014 es nuestro cumpleaños número 20 en la industria y queremos festejarlo y empezar nada menos que con este clásico y seguir desarrollando lo que llamamos hospitalidades en FIFA, en Río de Janeiro, en San Pablo, en Belo Horizonte. Se van a ver estadios armados con la nueva tecnología y con nuevos lugares que tienen que ver con la hospitalidad. Bueno, dentro de nuestro contrato de sponsorio, este era un activo muy importante, porque nos permitía, más allá del branding, de estar pegado al branding de un espectáculo tan de esta magnitud, nos permite darle a nuestros clientes una cantidad de posibilidades de facilidad de acceso y de participar en actividades que es un poco el pilar del sentido con el cual hacemos estas cosas. Los clientes, a ver, cuando uno hace eventos de esta característica y le permite a los clientes jugar un partido en el entretiempo, calculá que invitamos más de 1.000 clientes a la cancha a ver el evento. Hay hijos de clientes que son custodios de la Copa y le entregan la copa en la entrega de premios. Son experiencias que los clientes las valoran mucho y te genera un post partido, una cantidad de mail de clientes, de los que le tocó vivir, de clientes que preguntan cuándo es la próxima. Y bueno, en la medida de lo posible, este es un tipo de eventos que al banco le gusta mucho hacer y acercarle a los clientes vivencias distintas. Y vamos a tratar de seguir haciéndolo. En Pinamar les recomendamos el exclusivo Balneario CR, un lugar espectacular para poder descansar y estar con amigos, además con innumerables actividades deportivas. Estuvieron los amigos de McDonald's, con Goicochea, con Nico Vázquez, para jugar con los chicos, ya pensando en el próximo Mundial. Bueno, decís que sos selectivo, ¿por qué elegiste McDonald's y por qué elegiste este evento? No, ni hablar que era en la costa. Fútbol de por medio, sponsor oficial de lo que es la Copa del Mundo, imagínate. Y dije, bueno, por ahí si vengo me van a llevar a Brasil. No, mentira. Pero no lo dudé mucho. Está bueno, es un lindo evento. Y la gente que me invitó y la gente que maneja es una empresa seria, cosa que a mí también me gusta laburar con ellos. Bueno, es un poco lo que te decía, que el otro camino, que es el otro camino de la satisfacción, hoy está ligado a que las empresas te elijan para este tipo de acciones. O sea, para mí es súper importante por todo esto que te decía. O sea, imagínate que acá el 95% de los chicos, o el 100% de los chicos que van a participar de este campeonato y de esta clínica y de esta acción de McDonald's, no que no me vieron jugar, algunos. Seguramente el padre le habrá dicho, mira, ese señor fue arquero. La difusión que ha logrado esto y también este escalón desde el marketing deportivo te permite instalarte en otras generaciones. Aquellos que dejamos de jugar hace un tiempo también nos da esa posibilidad y está buenísimo.